Pues saludo con mucho afecto a mi regidor, presidente de la Comisión de Educación y Fomento a la Ciencia y la Tecnología, Miguel Ángel Martínez Morgancini. Saludo a Paco Arreguín, nuestro director de Desarrollo Social. Se ha reído, está muy involucrado también en este tipo de temas. Lupita, muchas gracias Lupita, nuestra directora de Educación en el municipio. Saludo también con mucho afecto, muy muchas gracias y saludo a los maestros y directores, coaches de este gran proyecto de Legos, pero particularmente gracias a ustedes, jovencitas, jovencitos, a sus papás, a sus familiares que están aquí acompañándonos, porque sin el apoyo de ellos sería muy difícil que ustedes pudieran seguir estudiando, seguir saliendo adelante, como es una de las aspiraciones que todos tenemos cuando estamos en esa edad, que aspiramos siempre a ser mejores, a crecer nosotros, cada uno, no solamente en las ideas que podamos teniendo, sino también en los ideales que vayamos construyendo a favor de tener una mejor sociedad. Ustedes son un ejemplo, son un modelo a seguir para sus compañeras, para sus compañeros, para sus hermanas y hermanos. Yo creo que sus padres están muy orgullosos de cada uno de ustedes, por eso están aquí siendo solidarios y acompañándolos, pero también ustedes tienen que ser de la misma manera con sus papás, primero muy agradecidos, de buena sangre agradecer, tener gratitud siempre por el apoyo, y de sus papás siempre tienen un gran apoyo, y decirles que sigan creciendo, que sigan volando muy alto. Hoy es un solo paso nada más, no es el fin, es un principio para que sigan siendo mejores ciudadanas, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, ¿sí? Que aspiren a volar muy alto. Y como yo les digo siempre a los chamacos, que nada ni nadie detenga su vuelo. Está en sus manos, extendieron sus alas, hoy son reconocidos, nos sentimos profundamente orgullosos de ustedes. Les agradecemos mucho, precisamente lo que decía el licenciado Arreguín, es el aire grande para ustedes, porque ustedes son sinónimo de éxito, a pesar de su corta edad, ya empezaron a dejar frutos del trabajo que están haciendo en cada una de sus escuelas. Sigan trabajando muy fuerte, no desmayen, no claudiquen, hay que hacer pausas en ocasiones, pero siempre seguir adelante. Tienen que ser cada uno de ustedes una fuente de inspiración en el espacio en que les toque desarrollarse. Y estoy seguro que así va a ser, porque hoy por hoy ya son reconocidos por nuestro municipio. Ya pasan a ser parte de la historia de este municipio como niñas, niños, jóvenes, estudiosos, comprometidos y con ganas de ser cada vez mejores. Estoy seguro que el día de mañana alguna o alguno de ustedes estará de este lado. De este lado, en este emblemático salón de caminos del municipio, en donde los ediles, que somos 15 en el municipio, nos reunimos con cierta frecuencia, mínimo dos veces por mes, a hacer una sesión de ayuntamiento para dictar las políticas públicas de nuestro municipio. Una o alguno de ustedes, el día de mañana, será alcalde, alcaldesa, síndico, síndica, regidor, o será directora de la escuela, o será maestro, será coach. Pero estoy seguro que el día de mañana ustedes van a encontrar el fruto de lo que ahora están sembrando. Dios los bendiga, les deseo el mayor de los éxitos en las próximas competencias, no en la próxima, en todas, porque seguramente vienen muchas, pero solamente va a depender de ustedes y de nadie más, más que de ustedes, que sigan triunfando, que sigan alcanzando el éxito, y lo único que les deseo, suerte, muchas bendiciones.